Es que no entiendo, no tenía que haber discutido, tenía que haberlo baneado del tirón. ¡Gente! ¿Dispara bolas? ¿Rebota o algo? ¿Tiene explosiones? ¿Tiene explosiones, tío? Sí que sé que esto quita más vida, ¿no? Lo que no sabía es que esto tenía explosiones. No quita mucha vida, ¿no? También te lo digo. Si no das directo, igual no sirve de demasiado, ¿no? Rango inexistente, a ver. No. Bueno, bueno. Vale, esto ya es la explosión solo. Bueno, son 10 metros de rango, ¿no? No es demasiado. Son 3 bolas. No es demasiado, ¿no? No es demasiado. Claro, no sé por qué los robots siguen teniendo 200 de vida. Ya no sirven para nada, tío. A ver, vamos a poner aquí un personaje. ¿Qué puedes hacer, gente? Ese va rotísimo. Nah, creo. Sí, es un poco eso, ¿no? Es un poco el rollo de Doomfist de antes. ¡Ah! Quita vida cuando sale de la tierra. Eso está guapo. Eso está guapo. Vale, solo tienes 4 segundos. ¿Cómo sales? Ha salido solo, tío. Eso sí que mola, tío. Lo que pasa es que tienes que... O sea, es muy difícil dar el melee así de largo. Estoy a tope. Pon el salto, salto. ¡Boom! ¿Cuánta vida quita eso? ¡Hostia, eso quita vida, eh! Eso quita vida, tío. Qué mala suerte. Click dash... ¿Click? ¿A qué te refieres con el click? Igual es melee, ¿no? ¡Ay, tengo armadura! ¿Tengo armadura cuando uso esto? Pero cuesta, ¿eh? A ver. ¿La cabeza te da vueltas? A ver, es un combo que tiene que ser muy malo el que esté ahí para matarlo. ¿Sabes lo que...? O sea, tiene que no estar moviéndose nada. Creo yo. Ahí sé porque era de 200 de vida, ¿no? Pero bueno. A ver, quiero ver esto. Iniciando excavación. Qué raro es esta mierda. Dispara a través de las paredes, ¿eso? Has mordido el polvo, ¿eh? Abrid paso. A ver, a ver, a ver, a ver. Dispara a través de... ¿estructuras o algo? Porque eso está guapo. Iniciando excavación. Ah, pero se cubre, tío. Uf, qué mierda de proyectil. Uf, odio el proyectil, no se ve, tío. O sea, el proyectil o lo que sea, ¿no? El ataque no se ve, tío. Me gusta el saltito ese. Puedes recoger cosas, eso está guapo. Bueno, a ver, lo podemos probar, ¿no? Vamos a entrar en una partidita. Si pudiese disparar más rápido, estaría mejor, la verdad. Yo no creo que esté roto, ¿no? Está... no sé. Habrá que ver qué tal, pero bueno. Sí, lo hemos hecho antes, Ángel. Vale, vamos a ver. 2 minutos de... solo 2 minutos, ¿no? Ah, bueno, porque es fin de semana. Buah, fin de semana, tío. No jugamos ranked, ¿eh? Perdón. Se puede usar el dash bajo tierra, eso está guapo. A ver. En vez de 8 segundos de cooldown son 4. Hagamos historia. ¡Oh, qué guapo!
vale, pero en vez de 8 segundos de este, ¿no? Vale, básicamente para que lo uses bajo tierra y luego puedas subir un poco, ¿no? Ahora puedes tener la batalla. Vale, cuidado. Venture, ¿dónde está? Preparaos para atacar. Cuidado, se me ha ido. No sé, este el juego de Blizzard ha también optimizado con muchos servidores para que la gente pueda jugar bien. ¿Cómo? Hagamos historia. ¿Hay algún problema con el juego por sus servidores? No entiendo. Mira, te quedas a un segundo, ¿eh? ¡Ah, que puedes tirarlo hacia arriba! Eso está guapo, ¿no? La familia de criminales. Más trabajo, genial. Sombra te dice, te pegan rico counter, ¿eh? Se puede tirarlo hacia arriba, ¿no? ¡Hola, qué guapo eso, tú! Ni de coña, llegó aún. ¡No! Duras un segundo. Es jodido, ¿eh? ¿Has visto Watch 1? Se te ha cargado, sales con el dash cargado. No sé qué es. No sé qué quieres decir. Es que no tenemos daño realmente. Me muero. Me muero. O sea, porque la gente no se cubre un poquito con el mapa, tío. Se puede pasar, tío, si te cubres con lo de abajo. No pueden dispararte. Te mató el Sigma Mere, gracias, Trollcraft. No lo había visto, tío. ¿No ha muerto? Hola. Joder, ¿cómo están curando, tío? Sombra jodida, tío. Nos superan en número. ¿Cómo en las termópilas? ¿Tenemos tanque? Sí, ¿no? Porque el tanque no sube, no entiendo. Joder, qué divertido Sigma, tío. ¡No se muere, tío! Ah. Ese truco ha sido bueno, ¿no? El de saltar ahí. No puedes escapar, tío. No te puedes meter en tierra para escapar, ¿eh? Tienes que usarlo ofensivamente, lo de la tierra. Y usar el dash para escapar. ¡Ostras! ¿Eso ha dolido? A ver. Me ha gustado el otro truco, tío. A ver si puedo. ¿No le da? ¿Qué ha sido eso? Pues si solo había dos, porque han salido 4 kills. Ah, porque han lanzado lo otro. Va, me la chupan, eh. Let's go. De nada, equipo. De nada, equipo, eh. ¡Tengo que ir!
que no se puede, tío. El putísimo Batista, un asco. Están súper atentos, tío. Hostia, es que se ha cargado a los dos killers, ¿eh? Se hace. Mierda, nuestros dos killers también están muertos. Venga. Porfa. ¡No! No puedo huir. ¡Qué barbaridad, tú! ¿Cómo viene la peña, no? Ya, el tanque, la diva está jugando como si fuera un Reinhardt, tío. Nada, también, pues el otro equipo está jugando un poquito tryhard de más, creo yo. ¿Pero qué coño? ¡Cúrenme, cúrenme! ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy mamadísimo, hijos de su puta. Estoy mamadísimo, cabrón. ¡No se muere! ¡Se ha quedado una la puta sombra, tío! ¡Buena, Lana! ¡Oh, Dios, tío! No puedo más, ¿eh? No puedo más, tío. Pero está guapo, ¿eh? O sea, cuando te salen cositas es divertido. Y esto es la polla, en verdad, porque sales y tienes esto otra vez. Un segundo. Se han pillado Farah, tío. Ya me puto jodería, tío. Tío, qué pesa. La peña está muy cabreada, ¿no? Por eso. Ya me jodería, tío. O sea, no quiero cambiarme de personaje, pero... Oh. Las ganas que me están dando de pillarme casi de empezar a reventar esa para sombra. Vaya putísima rata, tío. Me estoy poniendo muy tenso, tío, a jugarla, pero claro. Realmente estamos jugando dos personas aquí. Hay que esperar, Solo nos queda un push. Pero es que tenemos un DPS menos, tío. Nos movemos o se acabó.
¡Toma! ¡Toque! ¡Me faltaba un hit, tío! ¡Oh, Dios! Madre mía, qué putísimos tryhards, cabrón. Está modo culo pegado así, así, sí, sí, porque es muy difícil, tío, hacer algo. Y aún así, fíjate, ¿eh? O sea, aún así, fíjate. Hemos hecho que un tío se raje cambiara, ¿sabes? A Farah, tío. Y a los killers los hemos puteado bastante. Pasa es que eso, tío, pues igual ha faltado un poquito de daño extra. Hoy no se adelanta One Piece Day. No, hoy a la hora de siempre ya. Hostia. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, es divertido, tío. Pero, uf, hay muchas veces que te sientes totalmente indefenso. Supongo que para jugar con el equipo está guay, ¿sabes? También es verdad que en el otro equipo parecía que no se enteraban de cuando estaba yendo a por ellos. O sea, no se ve cuando te enfrentas a una tipa de estas por el suelo. Porque de verdad que se han empanado muchísimo, tío. No sé si lo han hecho a puesto, que se ve. Pues, tío, parecía que no existiese. Que es que lo he hecho, ¿eh? Chao, Javier, que vaya bien. Se ve igual que como lo ves tú. Hostia, tío, pues la peña estaba empanadísima. Pero está guapo, tío. Hemos pusheado. Joder, las veces que hemos pusheado es porque hemos hecho ahí alguna jugadita chula. Porque el otro DPS es la madre que lo trajo, tú. Ya, tenían sombra y tenían a Farah. Tampoco era la sombra más buena del mundo. ¿Sabes qué me gusta, tío? Que no tiene muchas cosas. Tiene alguna mecánica nueva como esto, pero no tiene 7000 cosas, tío. O sea, lo que es esto. Es esta y pega golpes y dispara. Ya está, tío. O sea, ya está, tío. No necesito 87 mierdas en un mismo héroe, tío. Como Lifeweaver o como, ¿sabes? Eso sí, el melee se nota que es lento, tío. Es muy lento. No sé si puedes hacer melee disparo. No sé qué más rápido. Nah, yo creo que es más lento incluso. Bueno, igual no es más lento, pero ganas el disparo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Vamos a contar. Mira. Vale, cuando acabe el último tiro. Vale, y ahora sin eso. Es más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. Es un tiro extra igual que te ganas. Lo que sí que igual se puede es el... No. El melee no se recarga, tío. El veneno se recarga de ninguna forma, ¿eh? Pero mola mucho el melee, es muy satisfactorio. Pero también es lo que os digo. No basta con que des el melee. Tienes que mantener el melee, ¿sabes? Lo cual es una putada. Preparad vuestras defensas. Selecciona a tu héroe. Instapick. Otra vez, bueno, otra vez no, antes no era defensa. Pero no me gusta la defensa, tío. La cara me recuerda un poco a Junkrat, ¿no? ¿O no? El dash mete un poco de stun. ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! ¡Hagamos historia! Huelo sangre en el ambiente. Pip, pip, pum, pum. Estas condiciones no son las ideales para experimentar. Me mola eso mucho, tío. Sí, para ponerse corriendo. Oh, good look, I guess. ¿Quién coño era ese? No está en la partida. Ojo, tío, pero porque siempre hay una Widowmaker. 5, 4, 3, 2, 1. Llegan los atacantes.
Sí, el diseño igual no es mi cosa favorita, pero bueno. Uy. ¿Cómo están curando? Bueno, y a mí también, la verdad. ¡Uy, la Widow! Tenemos el mismo puto equipo, porque es el Venture Widow, tío. Joder, cómo la han curado, cabrón. Joder, cómo la han curado, tío. ¿Cómo es posible? ¡Buah! Míralo, la han pegado ahí a través de la pared con esa mierda. Qué loco, ¿no? Voy a acercar porque no me fío. Se la han hecho, se la han bajado. ¿Hemos pegado? No. Joder, la Widow es buena, tío. Mierda. Tío, joder, qué bien están jugando ellos, tú. He ido a ayudar a mi healer, pero mal también. Porque su tanque ha ido a ayudar también a su healer. No puedo morir. Todavía tengo más cosas que ver. Hace bastante daño, poco daño soy yo. No hace poco daño, lo que pasa es que están curando muy bien los otros. Joder, tío. No me lo puto creo, qué loco. Qué loco, tío. Pues ha escapado uno de vida, cabrón. Ha tenido que huir y aún así, Hostia, no está nada mal esa ahí. Estamos ahora aguantando. ¡Buah, tío! ¿Ves? Es que le pegan unas salvadas de locos, tío. Le pegan unas salvadas de locos. Perdón, me tenía que haber agachado. Mierda, todos muertos, tío. Todos muertos, tío. Hay que esperar, hay que esperar. ¡Muere! Baby Diva, muérete, tía. Estás perdiendo el tiempo. Ya, pero ¿por qué está en primera línea, Lana? ¿Es retrasada o qué?
soy yo, la otra aventura no ha usado ni una... ni una ulti. Joder, tío. Es que fíjate cómo me ha perseguido, tío. Ha visto al Reaper delante y ha dicho, nada, lo mato. Nada, lo mato. Ah, no, no ha visto al Reaper, no ha visto al Reaper. Para otra aventura le están pegando las salvadas, que es de locos, eh. ¿En serio? ¡Wow! ¡Wow! ¿Pero qué es ese focus, cabrón? ¡Ah, oh, tío! El árbol de la vida, eso nos ha jodido. ¡Mira, mira, mira! Se la pela todo, ¿eh? Se la pela todo, tío. ¿Qué tal está morir en el meta? Yo qué sé, preguntar a alguien que juega este juego. ¿Qué coño? Nah, tío, que va, de locos. La ulti de. Esa ulti de Zen, salvadora total. Nah, imposible. No sé por qué me ha dado a mí la ulti. En vez de dársela a la diva que aguantaría, pero bueno. Huye, huye, perro. Huye, huye, perro. ¡Wow! Ha estado buena esa, ¿eh? Buenísima también. ¡Ah, muy bueno el Ramattra, tío! Meterse bajo tierra es como tirarse un Susu. Bueno, sí, es como tirarse un Susu que tarda un ratito en ser efectivo. Y solo te sirve a ti. Madre mía, no ha sido buena idea la diva, ¿no? Buenísima el Ram, tío. ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos! ¡Dios! No puede ser, tío. ¡Mierda!
No, no le he podido dar, tío. Vaya ulti tiro, cabrón. Vaya ulti tiro, tío. Vaya ulti se ha marcado ahí, la de mi diva, tío. Buenísimo. ¡No! ¡Me mató! ¡Qué hija de puta, tío! ¡Ese se paró para matarme! ¡Retrasada! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡900 de IQ plays, chavales! ¡Tres vivos, tío! Y decide intentar matarme. Y se separa del vagón. Vamos. Ha sido épico, tío. Pocos sin Einstein épicos, gente. Buah, me está gustando mucho, tío. Me está gustando mucho. Cuesta un poquito a veces, con depende de qué equipos. Pero, hostia. Además, me estoy animando. Además, me estoy animando, gente. La propia aventura es counter de su ulti porque es como un shatter. Tienes que tocar el suelo para tirarla. ¿Y por qué es counter? No entendí. La propia aventura es counter de su ulti. O sea, cuando te metes debajo, le puedes dar con la ulti o algo así. ¿O qué? ¿Hasta cuándo está la aventura, para probar? Buah, de locos. Más armas, gente. 1900 por dos armas. ¿Quién no se lo gastaría, tío? ¿Quién no? Le puedes subir para arriba con la escarbadora y el dash. Entonces no puede tirar la ulti, ¿quieres decir? Imagínate el meta de búnker. ¿Cuál era el meta de búnker? ¿El de Bastion? ¿Con todo full barreras? Pero atraviesa barreras, tío. Porque no me lo ha parecido. Me qué cagada, tío. ¿Cómo no va a atravesar barreras, cabrón? ¿Cómo no va a atravesar barreras la ulti, tío? ¡Qué loco! Si va por el suelo, tío. Yo creo que si va bajo tierra, debería pasar por debajo de la ulti, ¿no? Es que es muy raro el proyectil de la ulti, te lo juro, tío. ¿Lo puedes tirar hacia arriba? Puedo tirar una ulti hacia... Por ejemplo, este tío. Mierda, no he podido probarlo. Con que estés a 3 centímetros del aire, no te pega. ¿Ah, va en serio? ¿Lo puedes saltar? ¡Vamos! Molaría que se pudiera saltar, pero entonces sí que debería atravesar barreras, 100%. Mini ultimate de raid sin el stun. Sí, un poco mierda. O sea, no es mi parte favorita de... Me mola el rollo de la ulti, pero no es mi favorito, la verdad. Un salto normal no, vale, vale. ¡Oh, la buena esta, ¿no? Me ha gustado eso, tío. A defender no es el mejor personaje, ¿eh? Y solo nos está tocando defensa, pero bueno. Lo guay de este sitio es que... Bueno, lo digo como si no hubiera cientos de cosas guays. Ah, ya veréis. Voy para allá. Okay. No. Voy para allá. 5, 4, 3,
2. La, el arma sí que mola bastante como se ve. Eso sí, es que te tienes que pegar mucho, tío, para atacar. Eso está guapísimo. Eso me ha gustado, eh. Me gusta la movilidad bastante, tío. ¿Me bloquea? Hijo de puta. No sé si me bloquea realmente o es que me ha matado muy rápido, porque vaya tremendos headshots me ha soltado. Mierda, lo he hecho mal. He hecho mal el rollout, gente. Hice mal el rollout. Yo ya se están cambiando algo que vuela, de verdad. Qué buena, ¿no? Vaya slipazo. Recibido. Enemigo aquí. El otro se ha cambiado ya. A Widowmaker. Lo mejor es que la Widowmaker no se asoma por ahí. Bien, bien. Bien, a ver, si la Widow llega a ser Jesucristo me habría reventado, ¿no? Pero bueno. Mierda, tío. Está haciendo spawn camp la hija de puta. Vale, vuelve el soldado. No me jodas, tío. ¿Sigue vivo? Me lo creo. No me lo creo, tío. ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Joder, encima está la, el O2BS haciendo spawn camp, tío. ¡Oh, Dios! A ver, vamos muy bien de todas formas, ¿no? Pero... hacer spawn cam en Quick Blade, tío. Joder, con la Widowmaker, qué putísimo asco. He tenido que saltar porque no había tanque, básicamente, ¿vale? Básicamente. Y aún así no ha servido de nada. ¿Y nuestro tanque, tío? ¿Y nuestro tanque, tío? Nah, han hecho que se desconecten. Ah, no, nuestro tanque se ha desconectado. Increíble. Increíble, así sí. Le está apareciendo Venturi. A mí me está encantando. Muy divertida. Lista para la acción. Muchas gracias. Fuerza renovada. Parando, se
joder, tío. ¡Toma, tonta! ¡Let's go! Me muero. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué crees que es lo peor del personaje? La ulti es una mierda, tío. O sea, como que la ulti te deja bastante vendido mientras disparas. No puedes tirarlo a alguien que esté volando, por ejemplo, tampoco. Ni allá abajo le puedo tirar. Os molaría, por ejemplo, si la pudiese tirar ahí abajo. Pero no, no puedo. Bueno, me cargué a la Ana, así que es GG's. No defendió demasiado. Es probado un juego que se llama The Finals. No, porque he visto el juego y no me interesa lo más mínimo, la verdad. Es que qué asco me da jugar con Widowmakers, tío. Gracias. Oh, Dios, me volví a sleep. Me volví a dormir, la hija de puta, tío. Eran tres ahí contra mí. Se ha quedado uno de vida, tío, porque la estaba curando la otra, eh. Qué bueno. Qué buena, qué bueno. Mierda, qué mal, ¿no? ¿Qué he hecho eso? Pues puedo saltar por ahí realmente. Es buen atajo, eh. Uy, este es muy buen atajo. Mi habilidad defensiva está lista. Mis ojos lo ven todo. Quedan 10 segundos. Entre todos podemos. Los héroes nunca mueren. Nice. One point. Temblaba ante nuestro cuerpo. Joder, con la eco de los cojones. Siempre está a mi espalda, tío. Qué pisados. Mira, 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 mira. Está eco, tío. Oh, la Zarya no ha muerto, qué loco. Ojo, hay una torreta enemiga cerca. Veo un enemigo. Enemigo por aquí. Te pillé. La tienen que pushear muchísimo, eh. Madre mía. Aquí. Voy a ponerme aquí. Voy a entrar. Ah, ahí está, tío. Me hace mucha gracia aquí, mírala. ¡Ah! Salta con el taladro hacia el suelo de cabeza, es brutal. No es muy situacional. No sé, ¿en qué situación? Buf. Buf. La Zarya ha pegado tremendo carry. Puede ser, pero bueno, esto es quick play. No, es lo que hay. No buscas partidas balanceadas aquí. Tío, ¿yo qué hago con esto? Tengo un montón de puntos ahí que no sé para qué mierdas usarlos. ¿O puedo comprar una skin? ¿Tú has jugado Overwatch 1? Sí, claro. Bastante más que al Overwatch 2. ¡De locos, gente! ¿Nos llevamos? Nada, porque es premium. Nos vamos a llevar un gesto. Madre mía, si es que el pase de batalla es increíble si no lo pagas, eh. No sé, tío, para mí es que... Yo supongo que estarán vendiendo, porque si no habrían cortado el grifo esto hace tiempo, ¿no? Pero... Me parece tan absurda la tienda de este juego, tío. O sea, esto es todo lo que hay en la tienda.
a estos precios, tío. O sea, bueno, estos son puntos viejos, ¿no? Mira, por puntos viejos te lo puedo comprar. Por puntos viejos, Genji Espectro Helado. Está bien. 1300 por esta skin, tío. Son 13 euros. No es lo peor que he visto aquí en la tienda, la verdad. 12 euros por un arma. Esto sí es lo peor que he visto en la tienda, tío. 12 euros por un arma, tío. De un jugador, de un personaje. Me parece súper bestia, tío. No sé. Y la gente lo comprará, supongo. Prepara el culo, digo, la cartera. ¿Para el Overwatch 2? No verán eso tus ojos, Ángel. No verán eso tus ojos. No me he gastado un duro aquí en monedas. Me lo voy a gastar ahora por lo que sacan. Ahora que cagan penas los juegos. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ya pueden sacar lo que sea de mi personaje favorito. Da igual. Si es que al final las skins me la pelan, tío. No sé ni qué skins tengo. Todos los héroes vienen gratis. De una. No, sí, eso ya lo sé. Pero eso es gratis. Precisamente eso va a hacer que no quiera gastarme ni un solo euro. Porque yo solo me compraba los pases cuando desbloqueaba el personaje. Si ni siquiera lo voy a desbloquear, entonces es que tengo cero motivos para gastarme dinero. Claro, claro, es que si yo solo compraba el pase, por eso. Los Quiz cuentan 12 euros y en héroes te cuesta lo mismo. Aquí te cuesta 12 euros una legendaria. Sí, puede ser. Bueno, sí, algo, ¿no? Te cuesta 3 euros menos. Es una rebaja de 3 euros. Pero bueno. ¿Por qué cerró Overwatch 1? ¿Porque sacaron el 2? ¿Qué pregunta es esa? Overwatch 1 no se ha cerrado. Esto es Overwatch 1, tío, con una actualización grande y le han puesto un 2. La gente que aún no se haya entendido lo de qué es Overwatch 2, tío. ¿Cómo está el estado actual de Overwatch 2? Pues se lo deberías preguntar a alguien que juegue actualmente a Overwatch 2. Hagamos historia. Mira, la de Genji te gustará lo mismo. Ah, la, vale, la, las que valen por puntos, quieres decir. Vale, entiendo. La, con los puntos gratuitos, ¿no? Quieres decir, Benja. No con los puntos, pero los puntos que valen dinero sí que es más barato. Claro, claro, claro. Hostia, esta para hacer un destrozo aquí en el spawn mola, ¿eh? No, es solo que me he cansado de fingir satisfacción. La temporada que viene puede estar bien. ¿Y esta no está bien? A mí me gustan los cambios que hicieron en la vida de los personajes. Y la sanación, sobre todo, tío. 3, 2, 1. Capturad el objetivo A. Va más rápido bajo tierra que andando. Es que me lanza a Narnia, tío. A chuparla. No, 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 mi ciela. Me mola mucho que esto salte tanto, tío. Fíjate, o sea, puedes pillar muchísima altura. Eso mola muchísimo. Vas a darle con subs entonces. Ahora déjame jugar un poquito así. Que es que luego, tío, con subs... El matchmaker es una mierda, tío. Buenísima, ¿eh? El Doomfist, tío. MVP. Como sombra en invisible, yo creo que es más lenta que sombra en invisible. Se haya librado, tío. Nah, me muero. Me muero. Me muero. Intenté salvar a la... O sea, intenté matar a esa Mercy y la lié. Hija de puta, tío. Se quedó a uno, ¿eh? Esa ulti me gusta. ¿Te pillé?
¡Joder! ¡Joder, cómo me ha bajado, chaval! ¿A cuánto está? A 100. O sea, madre. Ah, y además con la granada, obvio. ¿Qué se ha ido, tío? ¿De su equipo? No. ¡No, mi ciela! ¡No, mi ciela! Ah, esa Mercy está muy flipada, tío. Esa Mercy está muy flipada. No puedes hacer eso, tío. ¡Oli! ¡Oli! Me voy a acercar. Si molestas al tigre, te enseña las garras. ¡Qué buena data esa, tú! ¡No bajéis el ritmo! ¡Ponme a prueba! ¡Qué liada esa diva también, ¿no? Joder. Se muere. Nah, no puedo, no, no podíamos ahí, no podíamos ahí. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Hostia, que bien se han librado por una ulti, tío. Se ha quedado la Zarya a nada de vida y no la estaban curando. No sé por qué. Había una Ana conmigo. Buenísima, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a pushear todos. Si vamos a pushear todos, igual no nos habrían ganado antes, tío. Y revive ahí, ¿para qué ha hecho eso? Me cago en mi vida. Igual puedo subir por aquí, así, me gustaría. No, no puedo. ¡No le he dado, tío! Se salió y se murió. ¡Vamos! Nada, muy reventada aquí, ¿no? Muy reventada, gente. Venture Deep. Venture Deep, ¿no? En un rato se google... No, yo creo que... A ver, vamos a verlo, tío. Vamos a probar. Pi, pi, pi. Tardaste mucho en adaptarte en Overwatch. ¿En adaptarme de qué? ¿Cómo se hacía esto, tío? Ah, mientras esperas. A ver. Mira. ¿Te gustó Venture? Está bastante guapa. Está bastante guapa. Mira. Vamos a ver. Guau, tío, es más rápida, ¿eh? A ver, vamos a ir de aquí a allí, gente. ¿Cómo contamos? No, no puedo contar así.
Mira, vamos a ver. Cuando dan el primer tiro. Más o menos, a ver. No, desde aquí. Cuando den el primer tiro, ¿ok? Ahí va. Siguiente tiro. En el cuarto tiro del último. ¿Vale? Entonces. Hagamos historia. ¿Vale? Tardaste mucho en aprender a jugar. ¿Qué es saber jugar? Saber jugar es muy fácil. Vale, voy a entrar y cuando disparen. Ay, no lo sé, es muy difícil de comprobar, tío. O sea, jugar este juego es apuntar a la gente y disparar. No sé cómo comprobarlo, tío. Es muy raro. Es muy raro, tío. La play de game era mía. Nice. No sé cómo comprobar, tío. Ah, bueno, sí. No, no sé. Igual podemos ver los cooldowns. Por ejemplo, desde aquí. Es que no hay cooldown. Vale, espera, espera. Vale, yo tiro esto. Mierda, pero no tengo el otro. Estoy tontísimo. Sí, parece que es igual. No sé, yo siento que va muy lento, tío. No sé por qué. Mira. A 10. Ha tardado 4 segundos, ¿vale? 4 segundos hasta el 10. Claro, esta es más difícil de comprobar, tío. ¿Cómo comprobo esta? Ah, con esto. Claro, es que esta se hace invisible sola, tío. A ver. ¿Cuánto tardas, cabrona? Hostia puta, tío. Vale, voy a hacerlo así entonces. Hasta luego. Sí, parece igual, ¿eh? Parece bastante igual. No caeré tan fácilmente. Pues no sé, la siento más lenta, tío. Lo juro, ¿eh? Es un poco raro. Igual porque la cámara se aleja y la ves desde fuera, ¿sabes? Igual es eso. ¿Cómo va a quedar? Ah, que hacía bu. Fuera de combate. Solo que sobra. Sí, pero porque. Por la cámara, tío. Al estar más cerca es distinto, ¿sabes? Si me acerco aquí a la cámara, sí que parece que voy más rápido. Mano, es que no se nota. No se nota desde fuera, tío. Bueno, gente, 4 minutos. Juego muerto, ¿no? ¿Confirmamos? ¡Wow, tío! ¿Eso tampoco atraviesa las barreras? ¡Hostias! Menos mal, ya estaba dudando. Buah, creía que nos levantaba más, no sé por qué. Ya, eso se lo iba comprobando, pero no. ¡Ah, el dash! ¡Ah! Está bien, gente. Sí que bupea, confirmamos. A mí, ¿sabes lo que más me gusta de este personaje? A ver, vamos a subir ahí. Mira. Es lo mejor, tío. Es lo mejor, tío. Que se tire ahí de cabeza, ¿sabes? A la piscina, chat. ¡A la piscina! ¿Lo hace solo con una mano? Qué mamado el arma esta, tío. Bueno, pero ¿qué le pasa al juego, tío? ¿Funciona o no funciona? ¿Cómo va a ser 5 minutos? Joder. Está guapa, tío, el personaje. Lo tengo que mirar por el otro lado.
¿Me añades? Pues hombre, no, la verdad. A ver desde aquí. Además creo que hace un buen daño con eso, con el ataque principal. Ah, no, no, con las dos manos, gente. Confirmamos con las dos manos. Vale, ya está. Todo culpa de Nexo, qué cabrón. Ay, Samoa, tío, no me gusta nada. Pero, tío, siento que cuando antes sacaban un personaje nuevo era, oh, Dios mío, todo el mundo va a estar jugando sin parar durante una semana y tienes que hacer quick instapick instantáneo. Y ahora no, ¿sabes? Al salir de tierra hace daño. Sí, 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 sí. Además, si lo cargas, hace bastante daño. No está nada mal. No está nada mal, chavales. Parecen brillantes. Esto será breve. No me gusta este mapa, tío. Soy como los que solo juegan mapa Dust 2 de Counter-Strike. ¿Para qué más mapas si ya hay uno bueno, no? Ya, sí. Oh, joder, ¿qué ha pasado ahí, tío? Pero ya no solo el primer día, tío. Cuando salió Doomfist, para jugar Doomfist te pasabas una semana, tío, y aún te costaba elegirlo. ¿Sabes? Va, reventado. Ah, tío, me persiguieron los dos. Uno se ha muerto ese cabrón, eh. La estúpida Moira, tío. Se han perdido el punto por intentar matarme a mí. Está guapo eso. ¡Dios! Se queda atascado, tío. ¡Dios! Hostia, el Hanzo, ¿no? ¡Hola! ¡Guau! ¿Qué ha sido eso? ¡Afronta tu destino! ¡Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo he aguantado ahí vivo? No lo entiendo, ¿eh? Sí, tiene que haber sido un bug, ¿eh? Buenísimo ulti, tú. ¿Dónde está, tío? Ha tirado la ulti. Vaya loca, tú. Vaya loca, ¿no? Sí, a ver. No, antes ha salido bien. No sé qué ha pasado ahora, tío. Va, qué loco. Qué paliza, tío. Esto está muy desbalanceado. Está muy desbalanceado, tío. ¿Que hay una Moira? Obvio, ¿no?
Madre mía, qué basto, tío. ¡No se muere el Lucio ese, tío! ¡Oh, Dios mío, qué asco! ¡Hostia, no sé cómo queda con tanta peña aún viva, tío! ¡Qué barbaridad! Nah, no tienen hit, no tienen DPS ahora, tío. Han ganado por el counter. Mierda, tío. No podía hacer mucho ahí. No podía hacer mucho ahí, tío. Creía que me iba a tirar la ulti antes. Buenísima, ¿no? No me lo puto creo. No me lo puto creo. ¿Cómo hemos perdido esto? Qué loco, ¿no? Puntuación. Hostia puta, tío. Pensé que teníamos algo más de tiempo, la verdad. Estaba muy concentrado. Por eso me ha tirado el boop el Lucio. La brillante siempre es bienvenida. Por... Es todo un honor, pero tengo mis reservas sobre tu... ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, a un Lucio con la ulti no le pegas en la vida. Ya, tío. Bueno, pero ha sido solo la ulti, que, no, que se está escapando muchísimo, tío. Es muy difícil de darle a un Lucio. 1. Ahí es por otro lado. Mira la diferencia con un Hanzo. No es tanta, tío. ¡Oh, Dios mío! ¡Puto Lucio, tío! ¡Venga, perro! ¡Ay, rata, tío! Como está uno de vida, he dicho, lo tengo que matar. Pues toma, cabrón. No, es que no es este mapa para nada, tío. Oh, qué buena flecha, cabrón. ¡Detrás de mí, amigo! ¡Te pillé! Eso mola mucho, ¿eh? Solo. ¡Qué grande! ¿Tú contigo? Usarlo para huir está bien, ¿eh? ¿Qué predicta Lucio? Es que lo he visto con ojos golosos de querer una kill. ¡Padre mía, pobre tío! Tengo que decirle a este que... Gracias. No se muere, cabrón. Qué barbaridad, qué forma de curar. ¡Qué forma de curar al Reaper ese, tío! Loquísimo, ¿eh? Loquísimo, tío.
Pipo, pipo, pip. ¡Enemigo! Gracias, Inu. Someteos a mi voluntad. No, 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 pues nos quedamos aquí, no pasa nada. Que gasten ultis, no pasa nada. El dragón devore a mis enemigos. Veo a uno. No puede ser, tío. Se los ha cargado a todos. Mira que lo he pingueado, eh. Mira que lo he pingueado. ¡Ah! Puto Reaper, tío. Se cura muchísimo. ¡Qué barbaridad! Bueno, no sé qué se cura. Es que le han curado una barbaridad también. Hablarán de mi muerte a lo largo de la historia. ¿Te pillé? ¡Por los cruzados! ¡Iniciando excavación! Madre mía, tío. No puedo. ¿Mata? Qué asco, tío. ¡No llego! ¡No entro! ¡No puedo entrar! Me moló como ese Light Weaver me llevó hacia la ulti de Reaper, la verdad. Hasta guapo, ¿no? Hasta guapo. Venture es canadiense mexicana, increíble, tío. La verdad es que yo sin saber la procedencia de los personajes con los que juego, no podría jugar. Qué bueno, como aquí, ¿no? El género también es algo que me interesa demasiado a la hora de jugar con personajes. ¿Qué han puesto de nuevo en Overwatch este tío? No fastidies. Hey, let's go. No podría ser racista hacia ellos. A ver, si hubiese un francés, igual ese sí que no lo desbloqueaba nunca, ¿sabes? Pero bueno. Si hubiese un francés, igual ahí habría gente. Pero no sé, o sea, no entiendo el rollo de... O sea, entiendo... Sí que entiendo que les pongan lore, pero es que últimamente siento que meten personajes en plan, ¿y cuál es su lore? Nos la pela, pero te voy a decir su nacionalidad, su edad, su género, su no sé qué. Es como, bueno, pero ¿y su historia? Bueno, su historia es... Existe. Mira este cómic. Siempre estuvo ahí, en realidad. Siempre estuvo. ¿No lo sabías? Siempre estuvo. Ah, bueno. Ah, bueno, vale. ¿Cómo? Cada vez que metían un personaje nuevo. ¡No! Claro, Ash, la que era amiga de no sé quién. Ah, tío, me lo han quitado. Eso es un poquito de sombra. ¿No lo sabías? Que siempre estuvo. Ah, bueno. Vaya. Someteos a mi voluntad. Me muero, ¿no? Me muero, ¿no? Obvio. El problema del lore de Overwatch es que ni los escritores saben cuál es el lore de Overwatch. Claro, eso es lo que me hace gracia. Gracias por meterme esta partida de Overwatch, estuvo guapa. La verdad es que me gustó. Hostia, vaya partida, ¿no? También aquí las puntuaciones de la peña. Creo que el equipo original tenía un grupo de escritores y estos se fueron y llegaron otros. Puede ser, porque si no, no entiendo nada. También te digo que yo no he dicho que tengan cada uno un lore y que todos los lores estén entremezclados, ¿sabes? Podrían meter un tío que diga, no, este tío, pues... existe, ¿sabes?
y esta es su historia. Y no tiene nada que ver con ningún personaje. Igual creas ahí otra rama que mole. Uy, va. Toqué un botón al caérseme esto. Oh. Ahora no se escucha el Overwatch. Sí. Ahora no se ve. Joder, tío. Es que el putísimo Overwatch, de verdad, tío. Ay, Dios. Este puto juego, tío. Es que no entiendo por qué. Le hace algo a la pantalla. Para que no se vea bien. O sea, yo soy al que más se la pela el lore, ¿no? Pero me hace gracia que para la empresa sea más importante decirte su género o sus preferencias sexuales que su lore. O sea, es en plan, no. Y este de aquí es gay. ¿Tiene algo que ver con lo que hace? No. Pero serlo lo es. Denme likes en Twitter. ¿Sabes? Eso sí, solo lo hemos dicho en nuestra cuenta de Estados Unidos y Europa, ¿vale? En la cuenta de Asia... Ahí se nos ha olvidado decirlo. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿eh? No tiene nada que ver. Ahora ha sido un error. De un misclick. Obvio, por lo que sea. Quiero ser. No lo hacemos para vender el juego. No sé. Me asola un poco, ¿no? Al final, a mí. Me importa tampoco. Por lo que sea, China y Rusia, nada, por lo que sea. No tiene nada que ver. ¿Que tenemos un porrón de ventas allí? No. Bueno, China ya no, ¿o sí? ¿Overwatch no se puede jugar en China? Por tema de ser gay no es una personalidad, ¿verdad? No, pero por ejemplo, tío, yo, por ejemplo, con el de Tracer vi que el revuelo era innecesario, porque en el de Tracer no es que dijeran, esta es Tracer, es gay. No, fue en plan de, esta es Tracer y esta es su novia. Y así es como me parece que tienes que introducírselo a la gente, ¿no? De manera natural. Tú no vas a alguien y dices, mira, este es Reaper. No, pues voy a buscar otro ejemplo porque Reaper no está muy claro. Este es Cassidy, es hetero, ¿sabes? No lo presentas así, tío, pues porque a este sí, ¿sabes? No sé. Es lesbiana, bueno, es lo mismo, gente. Le gustan las personas de su... No la presentas, la presentas a la novia, tío. Y hay un montón de series y pelis que lo hacen así de bien, tío. O sea, no tienes que decirlo. Igual que no dices que nadie es hetero. ¿Sabes cuántas casas hay en los Simpson? Casas, una, por lo menos una. Ahí, a partir de ahí ya me pierdo. Milhouse, Dios mío. Lo hacen así para que los profesores de Twitter te aplaudan. Tío, si lo hicieran así. Y. Es que a mí me toca los cojones lo de Asia, tío. Porque si lo hicieran así para todo el mundo, yo te diría, vale, tío, tu empresa tiene unos valores. ¿Vale? Que respeto. Me parece de putísima madre. Pero cuando lo haces así solo, en Europa y Estados Unidos, tío, pues. A mí me mandas un mensaje, claro, tío. Te la pela y lo que quieres es vender. ¿Sabes? Por eso todas esas mierdas, tío, es como, joder, tío, de verdad. Es que se os ve el puto plumero a 2 kilómetros de distancia, tío. Es que se os ve. Undertale y Undertale también lo hacen bien, por ejemplo. No sé cómo lo hacen ahí. El Pyro era no binario antes de que todo explotara. El Pyro no se sabe qué es. Igual yo dudo que sea humano. El Pyro es no binario porque es un putísimo alien. Destructor de mundos. Hijo de Galactus. Buah, la verdad es que vaya mierda de sitio para mí. Vamos aquí abajo. ¡Va, cabrona! ¡Qué suerte, tío! ¿Quién me ha bajado tanta vida? ¿El Cassidy o algo? Va, Cassidy me ha metido tremendo hostia ahí, la verdad. No lo había visto. Hay que esperar, no podemos hacer nada. Pero tío, ¿y la retrasada esa que estaba atrás mío? ¿Qué ha hecho? Vaya imbécil, tío.
¡Qué barbaridad, tú! Gracias. Y yo pensando, vaya inútil esta tía, tengo un healer detrás mío. El healer. Falla todos los tiros y tira una torreta cuando estoy muerto. Gracias, healer. Mierda. Tío, pero ¿cómo la protegen tanto y yo estoy siempre solo contra ella? ¡Qué hijos de puta, de verdad! ¡Qué envidia, tío! ¡Qué envidia me está dando su equipo! Tío, imagínate estar 5 minutos para esta, para que me metan en esta partida. ¡Qué loco! Casi es bueno, ¿eh? Y el puto tanque que parece que la carga es lava, tío. La carga es lava, me cago en su puta vida, tío, el tanque. Sí, pero a mí que esa empresa exista no me parece mal, tío. O sea, si es una empresa de puli, al fin y al cabo, ¿sabes? ¿Quieres vender esto? Pues, vale, nosotros te decimos, te hace falta esto, esto, esto. Tú haz lo que quieras luego. Yo te digo lo que te falta, ¿sabes? Como un sello de calidad, ¿sabes? Tú ya luego haces y deshaces. Que no le das a nadie, tío, ni pagando, ¿eh? ¡Qué basto! De locos. De locos. Ha estado muy guapo eso. La pava llega, le dan el este y me quedo yo solísimo contra ella, ¿no? 1v1. Sin cooldowns. ¡Joder, cómo curan, cabrón! No puedo, tío. Qué barbaridad de equipo, tío. Qué barbaridad de equipo, tío. Pero vamos a ver, Ángel, esa empresa no mete mano porque sí. A esa empresa la contratan, ¿sabes? Como si yo hago una empresa y digo, yo hago vuestro videojuego divertido. Solo contratadme. Y ya está, y si me contratan, pues hago su videojuego divertido. Pues eso ya sale lo mismo. Ahora tienen que elegir ellos. Madre mía, pobre. Pobre Dumfries. Equipos igualados, la verdad. Buen matchmaking. Buen matchmaking, me ha gustado. Es que, tío, siempre está en mi puto equipo el Doomfist, que no se cosca ni de dónde le vienen los tiros, tío. Y en el equipo enemigo, el hitscan, que no te deja ni respirar. O la pharmacy. A mí no me parece mal que esa empresa exista. O sea, pueden hacer lo que quieran, tío. Es como si yo hago una empresa que te digo, contrátame y yo haré que tu juego sea basura. Tú eres libre de hacerlo. Me contratas el juego, tal, pues ya está, tío. ¿La culpa de quién es? ¿Mía? ¿Que estoy ofreciendo un servicio que otros han contratado? ¿O de los que me han contratado? Square Enix, exacto. El tanque ha tocado la carga una vez. Qué loco ha sido ese Doomfist, ¿eh? Estaba jugando con el mod de la carga eslava, chaval. Colesterol y llegarte al corazón. Bof. Qué chiste más malo, cabrón. Claro, es eso, son una empresa, tío.
Y ya está. Es como una empresa de certificados, tío. Funcionan así. Quiero ser colesterol y llegarte al corazón. Son como... No entiendo por qué parecen como de Halloween, tío. Porque tienen esto. ¿Semana Santa? No sé. El comentario de cuatro misiles y Arstom se lo quedan. ¿Cómo? Odio mucho el diseño de esta temporada. No, no me parece... O sea, el pase me parece de los peores que ha sacado Overwatch. Hasta la fecha, la verdad. Pero porque no me gusta... Porque está Dumbo aquí, tío. De locos. A ver, el de Moira no te voy a engañar. El de Moira está guapo. ¿Sabes? El de Moira está bien. Me gusta. Pero el resto... No sé. ¿Alguien ha pensado alguna vez en la tienda y ha visto uno de estos y ha dicho, buah, chaval, me lo compro, tío? ¿Cuánto valen? Ah, no sale, ¿no? No hay ni uno en la venta. Igual nadie lo ha pensado nunca. ¡Ah, que este no era Lucio, tío! Es Batiste. Uy, qué guapo, en verdad, ¿no? No sé, tío, es demasiado cara. Colocan una publicación de dinero y... ¿Caleo habrá sido bulo? Amigo mío, Rusa quiere cuatro misiles y Arston. No entiendo. Pero rollo troll. Es que claro, como últimamente estoy jugando mucho el Helldivers, tío, igual es alguna cosa de videojuegos que no entiendo. Pero a mí el Helldivers, tío, me parece el ejemplo perfecto de cómo deberían ser los videojuegos, tío. Los triple A deberían ser así, tío. Yo no necesito un juego que tenga todo. Necesito lo que es Helldivers, tío. ¿Qué quiero? ¿Matar bichos? Me meto a matar bichos. No necesito que aparte de matar bichos tenga un árbol de habilidades con niveles que van avanzando cada vez para poder desbloquear nuevas habilidades. No, no, no. Aquí hay cuatro huecos. Rellenas cuatro cosas y todo el mundo tiene cuatro cosas, tío. Y no necesito que luego haya una parte que sea un poquito de... Yo qué sé, tío. Es que no necesito un lore súper profundo, necesito un meme, tío. O sea, es divertido el lore del Helldivers, ya está, tío. No necesito el competitivo más hardcore de la historia, tal. No, tío, ya está. Quiero jugar. Quiero matar bichos. Es todo lo que quiero. Hola, sin errores. Buenas, sin piedad. No me he enterado porque es tan bueno. Porque es divertido, ya está, tío. Es divertido. No necesito un PvP con matchmaking, tío. Pero si tu juego es single player, ya, pero es que tiene que tener PvP free to play. Tiene que tener PvP multijugador, tío. Porque es que si no, claro, ¿sabes? Si no, no es suficientemente bueno. Recarga rapidito, eso me gusta, tío. Mierda. Me tiene vigiladísimo, eh. Pero desde aquí arriba. Temblaba ante nuestra fuerza. Tremendísima ulti, cabrón. No me jodas que aún quedaba peña, tío.
Qué rabia, tío. No me jodas, tío. Bueno, han acabado. Joder, no me lo creo, tío. ¡Qué mierda de arma, te lo juro, tío! ¡Me muero! Joder, no se muere la... No se muere la tipa esta. ¡No! ¡No! ¡Me ha pillado solo a mí, tío! ¡Qué bárbaro! Estáis en un grave problema. ¡Qué bárbaro, tío! Buenas. ¿Cómo que la ulti solo... ¿De quién? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con que la ulti solo le afecta a sí misma? Ah, tío, cagamos. Nada, mira, mira. Me ha gustado ese suspiro, ¿eh? ¡Hija de puta, tío! No la he visto. No la he visto, tío. Se ha tirado la putísima loca. No sé quién gana en un choque así de frente, ¿sabes? ¡Ostras! ¿Qué hay? ¡Eso ha dolido! ¡Aquí! ¡Un enemigo! El enemigo detectado. Hija de puta, está cargadísima. ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡Qué suerte tiene la hija de puta! Demasiada peña conmigo ahí. Nah, estaba, había demasiada peña. Es que, tío, nuestro tanque no sé qué está haciendo, ¿eh? Te lo juro. ¡Os mostraré! Madre mía, vaya ulti de la... ¿Cómo se llama? De la Yari que están tirando, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Holy shit! Que ya suelo hacer directo, suelo hacerlo los días que ponen el calendario de abajo. ¡Joder, tú! Y me vienen 7 personas. No puedo hacer un 1v1. Se me olvida que ahora eso está conectado, tío. Mierda, no mierda, 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 todavía mierda. Tengo más cosas que ver. No me voy a ser, tío. No muere ni Dios. No, la ulti es basura, te lo juro, tío. No hace nada. No hace nada, tío, la ulti. Es basura, tío. ¿Cómo va a frenarse la ulti con una barrera, tío? Si es un terremoto. La ulti de Rein la puedes frenar con una barrera. No, ¿no? ¿Sí? Ah, bueno, es verdad, sí que puedes. Guau, qué mierda, tío. En mi vida, tío. Bueno, la sombra lo está haciendo bien. ¿Se muere o no se muere? Me cago en... ¡Qué barbaridad! Es que qué diferencia de equipos, cabrón. ¡Qué diferencia de equipos, tío! Es increíble.
Ah, es malísimo la ulti. O sea, sin duda, sin duda lo peor, ¿eh? Jugando, tío. No hay más personas aquí, tío. Cada vez que hago algo, hay otro tío matándome por la espalda, tío. Nah, no, ni de coña, ¿no? Nah, es imposible. Es imposible, tío. Es imposible, tío. ¿Qué equipos de mierda? Es que no hay ni una partida que esté esto balanceado lo más mínimo, cabrón. Que las que hemos ganado ha sido de paliza y las que nos han ganado ha sido de paliza, tío. Ha habido en toda la tarde dos partidas buenas. Por Dios, tío. Esta es la play of the game. Imagínate el game, tío. Imagínate el game. Qué loco. Por eso lleva semanas sin jugar, pues la verdad. Pues la verdad. Oh. Yo tengo que ver cómo grindear puntos del Helldivers, tío. Porque si no. Tío, es que siento. Últimamente en Overwatch siento, si yo no marco la diferencia vastísima, no se puede ganar esto, tío. Y claro, eso hace que no pueda jugar en quick play. O sea, porque si me dijeras en competitivo, te diría, bueno, vale. Es lo que hay. Pero en quick play, tío, que no poder jugar cualquier chorrada porque necesitas una estar super tryhard, no tiene sentido. Es como si me juntasen con stacks. ¿Sabes? Con peña stackeada. Quiero. Que está jugando, comunicándose continuamente, tío. Y claro, en mi equipo no estamos haciendo eso. Pero bueno. Aquí todo el mundo tiene un juego que grindear, sí. Pero bueno. O sea, esta vez, gente, si no va muy bien, me lo cambio. Voy a probar a jugar en Plow. A ver si te va mejor. En Plow. En Play. Este trabajo no siempre puede ser glamuroso. Hay gente que ha sobrevivido a peores caídas. ¡Ajá! Creo. Me encanta hacer eso, tío. Yo por eso dejé el Genshin. Porque era en plan de, vale. ¿Realmente quiero jugar al puto juego? Igual no, ¿sabes? ¿Realmente me apetece jugar al Genshin o es que si no, dejo de grindear y no puedo tirar gachas? Me flipa que sigan ganando tanta pasta, tío. Que la gente siga pasando por el aro, es loquísimo. Sé que cada vez tienen menos streamers oficiales. Nada nuevo. Eso sí. Oh, qué poco, tú. Me parece que empuja muy poco. Eso podría empujar un poquito más. Estaría guapo. Claro, ¿quién es el que me hace jugar? ¿El juego o el gacha? ¿Habéis visto eso? Casi me salgo. Como así, pero glitcheado. Tal que así, pero glitcheado, gente. Claro, tío, jugar esto en ranked tiene que ser muy jodido. Me gustaría ver... Mierda, no me ha dado tiempo. Me gustaría ver partidas competitivas de esto, pero tochas, tochas. Yo cambio el Genshin por el Honkai Star Rail, o sea, misma mierda, pero al menos los creadores se esfuerzan mínimamente en tratar bien a sus jugadores. Bueno, bueno, cuidado, hasta que se haga muy famoso. O sea, el Genshin cambiaría mucho si el Pity no fuese 50%. Si el Pity fuese el puto 100%, ¿sabes? En plan, estaría bien, ¿no? Hagamos
Intrépidos exploradores, es hora de ponerse en marcha. Intrépidos exploradores. Tío, me recuerda un poquito a... al topo este de Atlantis. ¿Habéis visto Atlantis, gente? Me estás contando que el pitido de Games tienes 50%. Ah, claro, claro. Tienes a las 90 tiradas tienes asegurado un personaje, pero solo es... solo tienes el 50% de probabilidades de que te toque el del piti. Muerta, ¿no? Nice. Le ganamos, gente. Nada, Venturi. Tío, solo debería poder hacer más rápido, ¿eh? Chuparla. Va, tío, qué mal. Pero, tío, puto Bastion, ¿va en serio? Me estabas ayudando, Bastion. La tía sola. ¿Bala salvada? Mala salvada que te he pegado, Doomfist, tú. Qué barbaridad. ¿Habéis visto que he frenado la granada de Ana estando bajo tierra? Ah, gente, Ventures Deep. ¿En serio? Tío, qué mierda, de verdad. O sea, quita lo mismo la ulti que un tiro normal. ¿Cómo puede ser eso, tío? ¿Cómo va a ser eso? Horrible, tío. No la veo, tío. Se ha quedado uno, cabrón. ¡Qué grande! ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha aguantado, eh? ¡No lo soltaba el mamón! Solo ante el peligro. A ver, quiero ver cómo se ve. Casi me lo hago, eh. Casi me lo hago, tío. De esto que no quede, Constantino. ¡Hola! Acabo de spawnear con el cooldown bajo. ¿Qué sentido tiene eso? Temblad ante nuestra fuerza. ¡Dios! Ya, ¿no? Ya está ganado. ¡Iniciando excavación! ¿Tu quarter tank can't even...? Sí, la verdad es que hay un poquito de diff. De tank sobre todo, pero bueno. Solid calm down, ¿qué? Tío, ¿cómo tenía yo bindeado para hablar? No sé. Pero ¿por qué me sale yo un known? No sé quién está hablando. Bueno, y evitar. Va muy mal, tío.
Ronda 2. Capturar el objetivo. ¡Wop! ¡Hola! ¡Revisamos! ¡Última vez! ¡Pero esta vez! Ay, si alguien se asomase por aquí, la verdad. Tenemos buenos healers, ¿eh? Pues ya está, hay mucha div, tío. Y además los otros están rajeando. Pues imagínate. Además tenemos un Bastion Mercy que da bastante asco. ¿Qué es TLDR? Go Blog. No entiendo el idioma este, gente de... No entiendo el idioma de los rajeos en... Overwatch, tío. ¿Alguien me explica? ¿Has visto el trailer de... Marvel Watch? Lo he visto, lo he visto. Está bastante... Tiene bastante buena pinta, la verdad. Lo probaremos cuando salga. Se pillaron Bastion para seguir disparando al Doomfist, tío. Loquísimo, la verdad, el equipo enemigo. Se han pillado un Bastion para seguir disparando a Doomfist, tío. Es la polla, ¿eh? La vida te protege. Solo te protege. ¡Vaya tú! Le hizo un salvar a Mr. President, tío. Y yo estaba apuntando a la Ana y de pronto salió ese, ¿sabes? Hay que esperar, hay que esperar. Joder, Bastion, vaya retrasado, tío. No, oh, Dios mío, tío, me han pusheado. No esperaba que hicieran eso, no sé dónde está el Doomfist, tío. Ah, aquí estaban los killers, tío. Por eso han pusheado. Tío, ¿por qué apareces con la mierda en cooldown? No tiene sentido. No puedo, tío, no llego. Pues ya ganamos, ¿no? Nah, ya está, ¿no? Partida desbalanceada, tío. Es que solo puedo jugar partidas desbalanceadas, tío. No sé, tío. ¡Buah! Hasta luego. Me ha gustado el Batiste sin huir, ¿eh? En plan, nada, yo, ¿puedo subir ahí arriba? Nah. Me quedo aquí, chavales. Eso no va conmigo. Pero veis, tío, otra partida desbalanceada. Un día tendremos que hacer una cuenta de cuántas partidas balanceadas y cuántas desbalanceadas jugamos. Porque tiene que ser exagerado. El porcentaje, ¿sabes? Tiene que ser exagerado, tío. Yo tengo ganas de que salga el Marvel Overwatch, tío, porque... Es como juntar las dos cosas que me encantan. Overwatch y Marvel, ¿sabes?
Que es raro que no hayan... Bueno, claro. Digo, es raro que no hayan hecho esto unas colabo con Marvel. ¿Cómo la van a hacer si Marvel va a sacar su propio Overwatch? ¿Sabes? Pero bueno, al final, tío, el dinero. ¿Sabes? El dinero es dinero si les gusta. ¿Esto qué significa? ¿Alguien sabe? Este icono. Ah, no, estáis viendo el icono, perdón. ¿Sabes? Hay dos iconos en la tienda. Este, que entiendo lo destacado, y esto que es tienda normal. Porque parece en plan de... destacado y lo que... nosotros os ofrecemos, que es maravilloso para los jugadores, tío. Lo bueno, y lo bueno es mierda, ¿no? Si Temple of the Game es Marvel Watch, se mantiene la apuesta de 3 Play of the Games igual a VIP, por supuesto. Por supuesto, gente. Y tío, y es que qué vergüenza de compañía, tío. Mira que tienen un juego que PvP es brutal, pero es que... lo tratan de mal, tú, todo lo demás. ¡Pam! ¿Cuál es el nuevo R? Este, el topo, se llama. Pa, 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 pam. El topete. Buen nombre, ¿verdad? Sí, a mí me mola. Me mola, sí, es como... es la hija de... del topo de Atlantis. Tío, es que no habéis visto Atlantis. Sois demasiado jóvenes para haber visto... Tío, pues Atlantis os juro que es de las mejores pelis de Disney que existen. Si podéis verla. Porque se mea encima de las últimas, por supuesto. Pero está al nivel de Aladdin y estas cosas. Atlantis es peliculón, ¿verdad? Atlantis es una pasada. Y todos los personajes están guapísimos, además. Todos los secundarios. Y esta es la hija del topo, tío. 4, 3, 2, 1. Ronda 1. Capturar el... ¡pum! Buenos. No sé si es buen plan llegar aquí. Sin cargar el este, ¿no? Genial, Junkrat, el más genio de todos. ¡Me muero! Ah, no, tío, la puta Ana, esa no me esperaba que estuviera ahí. Jairo, muchas gracias por esos 31 mesatacos. Creo que lo has escrito mal, Jairo. Oye, no se oyen. ¡Ay, están muteadas, mierda! Mierda, Jairo, perdona. Vale, estamos en el punto, ¿no? Joder, el... tío, es que no hay cero kills. Estoy flipado, tú. ¡Por Dios! El puto Batiste ese. ¿Tiene right click? Sí, tiene, sí. Bueno, el rail click es la habilidad que ves ahí abajo. No puedo... no siento que pueda hacer mucho, la verdad, con este personaje aquí, tío. Nah, no puedo, tío. Tengo que atacar de lejos porque esta peña... ¿cómo para fiarse, tío? Voy a probar la Ash. Un poquito de Ash, tío, porque es que estoy flipando, tío. Están los dos putos healers pegados al tanque, tío, y los demás no existen. Y el tanque es un puto Rockhawk, ¿sabes? Va, también hay un Genji que no me hace mucha ilusión. Ah, pues ya está, tío. Aquí estamos. Gente, ¿veis? Me cambié y ganamos. Increíble. ¿Qué hacéis la gasolina? La... ¿Qué?
puedes escapar. Gracias. No veo nada, tío. Dios mío, no estoy dando ni un tiro, chat. No vienen ya más por aquí, ¿no? Ha sido baiteo. La verdad. No sé qué ha hecho esa, pero bueno. Temblad ante nuestra fuerza. Pesada, Ana, tío. Super divertido, Junkrat. Super divertido, Junkrat. No sé cómo hemos ganado esto, la verdad. Nuestro equipo ha jugado muy mal. Supongo que el suyo aún peor. Voy a poner otra vez la... Ah, no, se lo me han quitado ya, no puedo jugarlo ya. No sé qué jugar entonces, tío, ¿qué jugamos? No estoy dando tiros, gente, no estoy dando tiros. Aunque este mapa es muchísimo mejor para dar tiros. Ha hecho 1000 de daño, tío. Aquí es donde Aurora cambió el mundo para siempre. Flipo en colores. ¿Qué? ¿Quién es Aurora, tío? Chavales, ¿quién es Aurora? Me perdí Lore también ahí. Gente, chequeen esto. Ah, no, claro, esto no me sirve aún. Esto no me sirve. Iba a dar otro tiro de esos buenos. ¿En serio, tío? ¿En serio tiene que haber un putísimo Genji? No puedo jugar, tío. No puedo jugar, pues Symmetra, tío, a chuparla, ya está. Me cabrearon, tío. Qué asco, de verdad, tú. No puedo jugar nunca lo que quiero. Construimos un nuevo mundo. Distribuyendo torretas. Reclamo el objetivo. Uy, has tenido que ir fuerte, ¿eh? Centinela en posición. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, se ha puesto ahí debajo, tío. Lo he tocado, lo he metido en la torreta. Detecto un intruso. Veo a uno. Alineando posiciones de defensa. ¡Fua! Justo, ¿eh? Madre mía la que le llevo ahí. Tío, qué pesado. Pero nadie está viendo que la gente está viniendo por la derecha. Es que no lo entiendo. Están todos en el otro lado, tío. Yo no entiendo nada. Siempre hay más por aprender. No entiendo nada, tío. El puto Genji está jugando solo, tío. Espíritu del toro, desata tus garras. ¿Cómo estoy? ¡No me lo creo! No he podido escapar, tío. Se ha visto cómo me teleportaba, pero no, tío. Qué asco me está dando esta partida, tío. No, no puedo jugar, no puedo hacer nada, igual lo que sea, tío. Y se va la peña, tío. Y es que alucino. Hemos perdido un puto punto y la gente se va. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de partida! Configurando sistema defensivo. Han destruido mi centinela. Construyendo teletransportador. Esto no es inevitable.
Buenísima, tú. Esta es la auténtica realidad. Bah, no había leído nada, tío. Vaya ulti de mierda, la verdad. Para lo buena que es la ulti de... ¿Qué es esta partida? No estoy entendiendo nada, tío. Hostia, tío, la Moira también, ¿eh? Tío, ¿pero qué le pasa al Genji conmigo, cabrón? Y las kills persiguiéndolo. Alucinante, tío. Estoy flipando, tío. Han dejado de jugar no sé quién ha sido, no sé, creo que ha sido un healer. Ha dejado de jugar por perder un punto, tío. No me ha gustado nada esta partida, no he hecho nada, tío. Y aún así hemos ganado, o sea, imagínate el balance, tío. No he hecho absolutamente nada, tío. Thanks for the game, LOL. ¿LOL? ¡Ojo, eh! ¡Dios! ¡Dios! Se la sacó bastante, tú. Se la sacó bastante, la verdad. Gente, consiguió que la ulti fuese decente. No sé, tío, es que el personaje... me gusta, pero... siento que la ulti, cada vez que la tienes, es como... bueno, la tengo. ¿La tiro y me matan o qué hago? ¿Sabes? ¿Qué decido hacer? ¿Cuál es el plan? Pero bueno. Pero está divertido, ¿no? Eso sí, chat. Divertido está. También te digo, tío, que yo creo que los héroes acaban saliendo mejor cuando de salida están rotos que cuando están flojos. Porque mira lo que les costó balancear al Lifeweaver, tío. ¿Sabes? Bueno, aquí digo también, en verdad. Pero Illari la han balanceado más o menos pronto, ¿no? A Mago igual, salió rotísimo. Le bajan, tío, ya está. Yo creo que les funciona mejor cuando el héroe está roto de salida, pero bueno. Sobre todo ahora que... todo el mundo va a poder jugar. No es el mejor momento para que los héroes siempre estén rotos de salida. Digo yo. ¿Invadir Portugal? Oh, pero estoy dando poco, ¿eh? Estoy dando poco. ¿Cómo está ahora mismo el Cassidy? Porque Cassidy siempre me ha molado muchísimo, tío. Fue mi main durante bastante tiempo. ¿Me estás subestimando? Es, tío, la gente siempre que juega Cassidy. ¿Qué es este tío? ¿Es un tío que dispara? ¿Seis balas, gente? Mira, dispara seis balas. Y una granadita que apenas sirve ya. Esa no te la quitas. Muerte. De locos, ¿no? Y la gente lo juega. Por eso digo que no tienen por qué ser todos los héroes lo más roto e innovador del mundo, tío. Si hay héroes divertidos, nada más. Y rueda, gente, que es la habilidad más útil de... ¿cuál diríais que es la habilidad más útil de todo el Overwatch? Chat, rodar. Rodamos. Casi si tienes aim es muy bueno, es Ghost. No. O sea, casi muchas veces, por mucho aim que tuvieras, ha estado en la mierda. O sea, si las estadísticas del héroe son muy malas, tú puedes tener el mejor aim del mundo, que el héroe no será bueno. Yo pregunto cómo está ahora con el meta actual. Rueda. Y la ulti, tío. Es que no me puedo creer que la ulti siga siendo tan mala. O sea, podrían hacer un rework o algo, tío. Solo ante la marea. Que diese miedo, por lo menos.
culpa tuya. La otra se cae en pedazos. Yo, de hecho, ¿sabéis lo que haría? No haría que la ulti de Cassidy fuera mejor. Haría que todas las ultis fueran peores, tío. Todas las ultis peores de lo que son ahora mismo, tío. Yo entiendo que si usas un combo de ultis, tío, que si usas esto y esto, revientes. Pero no me parece normal que... que no haya forma de esquivarlo, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, en el Graph de Zarya deberías poder usar todas las cosas de movimiento que tuvieras. Todas. Que andando no puedas escapar, pero casi de rondando sí. Por ejemplo. Y ya está. Y deja de ser, tío, una ulti tan potente, tío. ¿Sabes? La de Hanzo tampoco es la polla, la verdad. La de Hanzo solo para combear. La de Genji igual, tío. Qué asco de ulti, tío. No puede ser que con el nano sea tan buena, tal. O sea, la de Ana igual. Todas igual, tío. Nerfeen todas las ultis. Y así ninguna ulti estará rota. Pero nerfeas todas las ultis, pero que se puedan tirar antes, ¿sabes? De vez en cuando no haces partidas con seguidores como un grupo para una partida. Sí, claro, cuando los seguidores canjean para jugar en las partidas de subs, jugamos con seguidores siempre. Siempre lo hago. Corre la granada del juego. No, tío, Ana está bien. Lo que pasa es que la granada es una putísima mierda. Si al menos no tuviese una ulti tan tocha. O sea, Ana mola, tío. Es un healer que requiere apuntar. Mola, tío. No, ¿vas a quitar el healer que más requiere apuntar? No, hombre, no. Pero, tío, que ninguno tuviese una ulti tan tocha, te lo digo en serio, ¿eh? Igual los healers, tío, te compro que los healers tengan ultis tochas, ¿sabes? Pero no, no los demás, tío. ¿Ultis de sanación? Vale, tío, ultis de sanación, molan. ¿Ultis de matar? No, tío, no tan tochas, no tan decisivas, ¿sabes? Que la ulti fuera como una habilidad 3, pero más fuerte, ¿sabes? Genial, son cuatro, gente, increíble. Empieza bien la partida. ¿Qué es este? No sabía que era este personaje porque tiene una ala, tío. Sí, estoy. Tío, qué putísimo caos. ¿Cómo ha huido tanto el cabrón? ¿Y cómo lo han defendido tanto, eh? O sea, cuatro personas del equipo ahí. Ah, y aquí este tío. Bien. Genial. Ha sido de gran ayuda. Joder, tío. Joder, tío. Gracias, esto estaba esperando, tío. Mía, tío, cuánta. No puedo, no puedo, tío. Es que tienen muchísimo daño y nosotros cero heals. Hay que jugar de tranquis. Hay que jugar de tranquis. ¿Cómo? ¿Una farita? No puedo. Mucho que no juego para, tío. No, no, hace mil años que no juego la fara y sobre todo la nueva. Qué bueno. Tiene empilado este cabrón, tú. ¡Joder, tío! Vento de Div. No, ha sido más tank Div, la verdad. Ha sido más que si su tanque me está golpeando.
y su Venture me ha estado golpeando, yo no puedo golpear, ¿sabes? ¿Quién coño más? ¿De dónde? ¿Qué cojones? Gracias. No estaba viendo, tío. No puedo, no puedo, tío. Me intento meter aquí con el puto tanque, pero es una locura. ¡Por Dios! ¿Pero cómo me tiene tan vigilado, tío? Ah, no hay ni una sola persona viva. Ok, la verdad es que... La verdad es que el equipo es increíble, tío. Y una polla, tío. ¿Tanto se cura ese cabrón? Ha sido súper bestia eso, ¿eh? Ha sido súper bestia, tío. Una hostia le he metido. Uy. Yo estoy aquí. Por suerte para vosotros. La vida te protege. Oh, Dios. Me ha encantado como el tanque ha pasado. Bueno, yo por el healer, pero no se lo ha cargado, tío. El healer ha ganado el tanque. Qué loco, cabrón. Buenísima, ¿no, cabrón? La que le he liado ahí. No se puede. Cuando está en ese modo no se puede matar. Obvio, cabrón. Oh, no sé si cambiarme, tío. Para el soldado. Es que estoy jugando solo, tío. Y me están jugando muy bien. Va, tío. En serio, Zenyatta, tío. En serio, Zenyatta, tío. Barbísimo esto, es que no puede ser, tío. Es que... Porque esto está abierto. Esto es así ahora. Asco, tío. Me di bien ahí. Me tienen muy vigilado, te lo juro, tío. Es que no hay más gente jugando, entonces, claro. Es que no hay más gente jugando, tío. Entonces van todos a por mí. Es la polla, tío. El healer flanqueando, tío. Qué equipo de mierda, te lo juro, tío. Es muy loco, La naturaleza te protege. La justicia llueve. Asesinato.
tenía que hacerlo desde ahí o se me escapaban. Tío, es que la Moira ha entrado golpeando, tío, en vez de curar a los que había ahí. Qué retrasada, tío. Qué equipo de mierda. Es muy loco, eh. La vida te protege. Nah, no puedo. He tocado, no sé por qué, la verdad, ahí lo he hecho yo un poquito mal. Un Alt F4, sí, sí, sí. Qué barbaridad, tío, te lo juro. Nah, ahí lo he hecho yo mal, pero vamos. Que tampoco hay mucha diferencia. ¡No, tío! Casi toco. Casi toco, tío. Qué barbaridad, tío. Es que estábamos jugando sin tanque y sin healer. Éramos tres, tío. Éramos tres, qué loco, tú. Me gustaría cerrar Overwatch cuando jugásemos una buena partida, pero es que si hago eso, igual hacemos extensible 50 horas. Pero fácil llevamos... Al principio han salido un par de partidas más o menos decentes, tío, que hemos ganado y perdido y tal. Pero llevamos dos horas sin encontrar una sola partida en la que no esté desbalanceado para un lado o para otro, eh. O sea, a ver. Fíjate. No, ¿cómo puedo ver, tío? Es que odio esto. Fíjate, tío. Creo que aquí hemos hecho algunas. Mira, ¿ves? Tu balanceadillo, tío. 1-0. Coño, está bien. Bueno, es que aquí te pongan 0-3 no sirve de mucho, pero... La de Numbani ha sido arrasada, tío. La de Shambhali, esta... No, también hemos arrasado, tío. Habana, ni me acuerdo de esta partida ya. Nepal, más o menos, han conquistado un punto, luego hemos ganado. Ah, no, estás al contrario, no es Nepal, perdón. No, Nepal ha estado balanceada. Paraíso nos han arrasado, Gibraltar nos han arrasado, Oasis hemos reventado. Otra vez Nepal, hemos reventado. Y ahora aquí, tío, es que es absurdo. Es que no hay... O sea, aquí no hay una partida decente en una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 partidas, tío. Una decente. Ese es el porcentaje de quick plays igualadas. 10%. Hostia, tú. Pero que no es que me vaya bien, tío. Que estas partidas... Que estas partidas, estas tres partidas son una mierda. Estas tres partidas en las que solo hemos estado pusheando. Vamos a ver los datos. Esta precisamente igual es la que más se parece, ¿sabes? Pero tío, mira esta Ana. Ha hecho 2000 de sanación, tío. No sé, tío. O sea, no sé, tío. Han sido arrasadas. O sea, no se ve aquí, pero han sido arrasadas, tío. ¿Esto qué es, tío? ¿Y quién soy yo? ¿Esta? Han sido arrasadas, tío. Ha sido aburridísimo. En cambio, tío, ahora... Mira esto, tío. Mira esto, tío. ¿Sabes? No sé, tío. No sé, tío. Es como que no hay chance, ¿sabes? El... Me da igual ganar o perder, pero que haya un poquito de intriga en quién va a ganar o perder después de haber jugado 2 minutos, estaría bien. 2 minutos, no pido más, tío. Que haya 2 minutos y digas, va. Está guay, tío. 2 minutos y no se sabe. Podemos jugar entero. Pero es que todo el resto de partidas juegas 2 minutos y dices, reventamos, tío. Ya, pero ¿y dónde lo vas a jugar? ¿En Quick Play, que es desastre, tío? Yo quiero jugar en Rankeds, que están más o menos más igualadas. Ahora, tío, dan bastante asco. ¿Sabes? La última, chat. La última. Y nos vamos al One Piece Day. Recemos para que sea decente, chat. Defensa no, tío. Qué asco. ¿Influye demasiado la habilidad para ver quién gana? Yo creo que no. Individual no, seguro. By the way, ¿has visto? ¿Has aviso del One Piece? ¿No ha avisado Javier? Porque ha venido a preguntar, pero sí, claro. Compañero local.
ya estoy. Tienen que salir de la biblioteca y ensuciarse. Las frases, no puedo con las frases de este juego, tío. ¿Más trabajo? No puedo, me dan todas cringe. No, ¿sabes? No puedo, tío. Me gusta cómo rompe vallas, eso sí, ¿eh? Me gusta hacer eso, tío. Es un poquito lo que hago con Rico, ¿sabes? ¿Qué cojones? Me quedé atascado, tío. ¡Wow! ¿Qué hace ese allí, cabrón? Me gusta lo de curarme solo, tío. Es la pollísima, eh. Al final, Hans es todo lo suyo. La lié, tío. Siempre que pusheo un poquito con esa habilidad, sabes que estás muerto. ¿Sabes? Es lo que hay, tío. Siempre. No hay fallo, tío. Pero es que fíjate qué traicas están jugando otra vez, tío. Con hitscan y no sé qué. Es que, tío. De verdad, con el Batiste, el Life Weaver, tío. No, está Ventura y nadie quiere elegírselo en el equipo, tío. Va en serio. Y no muere, tío, me parece lo que se usa. Nadie le dispara. O sea, Zarya tiene un poder que es que no la ve nadie. O no le dispara a nadie porque no quieren. Porque es como, ¡ay, es que la cargamos! Nah, pues mucho mejor que entre y mate a los giles, tío. Es que la gente es retrasadísima con la Zarya, te lo juro, tío. Es que si le pego un tiro se cargará. Mejor voy a dejarle que entre y se cargue a los killers. No puedo entrar bajo tierra. Buenísimo, ¿no? Lo que han hecho ahí. Qué basto, tú. Buena asistencia. No sé cómo hemos sobrevivido, han gastado todo. Sabía que estaba aquí, ¿eh? ¡Pero disparadle, coño! Y no se muere, tío. ¡Qué loco, cabrón! Gracias. Creí que no lo contaba. ¡Abrid paso! Se la pela, eh. A la peña, tío. Es que no dispara nadie a la Zarya. La gente no sabe que los escudos de Zarya tienen vida, te lo digo muy en serio. Se piensa que eso es inmortal. Es que aquí no puedo hacer tanto si no pusieron. ¡Pero nadie le dispara, tío! ¡Es que es increíble! Tío, la peña es retrasadísima, te lo juro, tío. Es que no lo entiendo, tío. Es que no lo entiendo, tío. ¿Por qué la gente hace eso con Zarya? Hostia, qué loco, tío. Grande, Hans. Es casual, tío. Es que en Ranked se hacen exactamente lo mismo.
Es que la Zarya parece que sea lava, tío. No disparar a Zarya. Imagina que le cargo un 12% a Zarya, tío. Cuidado, sería una tragedia. Cabrón, tío. Mejor que la mate sano que entre y se cargue a todo el mundo. Es que está haciendo lo que quiere, tío. Entra y se carga a 7. ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Hola, tonto! ¿Ves, tío? ¡La Zarya muere! ¡Solo tiene dos escudos, coño! ¡Ah, lo salvaron! ¡Solo tiene dos escudos, tío! ¡Se le puede disparar! ¡No es inmortal, tío! He visto la flecha, me ha peinado, eh. Pero la peña no se entera de eso, tío. Es increíble. Buena. ¡Hostia, no llego ahí! Vaya. Todos juntos. Sí, hombre. Uy, mierda. Atrás del todo vamos a ir a defender. Qué mierda. Bueno. Buenísima. Ahora están jugando mal, nos están haciendo snowball, tío. Y ahora se han quedado tontísimos. Adiós, compa. ¿Cómo mola eso, en verdad? Lo peor es que yo aquí no puedo hacer mucho con esto. Lo intento. ¡Qué buena ha sido esa, eh! Es que tienes que hacer eso, tío. Hacer daño ahí y ya está. Se han visto Zarya ahora, eh. ¡Qué cabrona, tío! Siempre que hago eso, la lío. ¡Qué bueno el soldado! ¡Oh, Dios! Para ser Pokémon Leyendas Z, hombre, ¿tú qué crees? ¿Me has visto no jugar a algún Pokémon oficial? Empujar la ulti de Orisa está guapo, eh. ¡La maté! ¡La maté! ¡Solo queda Baby Diva! La verdad, no sabría decir si esto está balanceado, porque han empezado reventándonos y digo, mira, otra polladita. Y de pronto hemos ganado. Ha sido raro, la verdad. Creo que el Hanzo ha popeado en el primer punto y luego no ha valido para nada. Pero bueno, no sé, tío. No sé, tío, la verdad, no sabría qué deciros. No han llegado a pushear ni el segundo punto. Yo, el tercer punto que no lo pusheen, diría que bueno, pero el segundo creo que es fácil de pushear. Entonces no sabría qué deciros, tío. Hemos despedido con una partida decente. Hemos despedido con una partida que hemos ganado. Decirlo decente... ¿Qué te está pareciendo el nuevo personaje? Está guapo, tío, está muy divertido. Es muy divertido. Su ulti es basura. Su ulti es la basura más grande que he visto en mucho tiempo, pero bueno. Pero bueno, ¿no? Tal vez. Pues chat, voy a cortar por aquí, ¿vale? Corto stream durante, no sé, un par de minutitos, ¿vale? Y vuelvo a abrir para ver One Piece, ¿vale? Hoy vemos el capítulo 973, ¿vale? Y la verdad, tío, he visto que hasta el capítulo... O sea, nos quedan como 100 capítulos de Toei, de No One Pace.
y me he querido pegar un tiro en la sien. Porque son muchos, tío. Son muchos, tío. Pero bueno, son cosas épicas. En fin, no sé, chat. Lo que os digo, ¿vale? Voy a cortar 2 segunditos el stream y vuelvo a abrir y nos preparamos para eso. 100, esos son como 20 domingos. Ya, son muchos, tío. 20 domingos son 5 meses. ¡Buah! ¡Buah! Ya veremos, a ver si podemos ver, yo qué sé, mínimo 5 de Toei, que sería como horita y media. ¿Vale, chat? Nos vemos enseguida. Hasta ahora.